Ya estamos en vivo, Iván. Sí, ya. Yeah. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro seminario de ciencias atmosféricas para quedarse en casa. Eh, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, es el doctor Víctor eh, Raúl Chávez Maita, que actualmente es postdoc del Departamento de Clima. Ciencias del Espacio e Ingeniería de la Universidad de Michigan. Él realizó su pregrado, su licenciatura es el equivalente a la licenciatura en, en México en Ingeniería Agrícola en la Universidad Agraria La Molina en Perú, que es muy, muy reconocida en Latinoamérica. Su doctorado lo hizo en Ciencias Atmosféricas en la Universidad de Sao Paulo y también ha sido investigador visitante en la NOAA. En Boulder, Colorado, junto a George Kiladis, trabajando ondas tropicales. Eh, pues tenemos el gran honor de tener a Víctor el día de hoy y él nos va a hablar justamente de esto de las ondas tropicales y cómo ayudan a organizar la precipitación en, eh, en, en los trópicos, en particular en América del Sur. Entonces, damos una bienvenida a, a Víctor y te eh, doy. Eh, Permito entonces ahora sí compartir la pantalla. Muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Ok. Eh, voy a compartir mi pantalla. No sé si ustedes lo están viendo. Sí, se ve muy bien. Ok, okay Alejandro, muchas gracias eh, por la presentación y también la universidad por la. Eh, eh, por la invitación, ¿no? Le agradezco bastante. Y, y bueno, hoy vamos a hablar un poco, como Alejandro dijo, vamos a hablar de impacto de las ondas atmosféricas, eh, eh, la organización de la precipitación en la región tropical de América del Sur, ¿no? Eh, bueno, esto, grande parte de este, de este trabajo o lo que voy a presentar hoy, lo he trabajado con, con mis mentores, Ángela Adames, Pedro Silva Díaz, George Kelades y Terciombrisi, ¿no? Muy bien, este, siempre que, eh, siempre yo comienzo haciendo esta, mostrando estas imágenes de satélite, eh, en este caso es eh, temperatura de brillo en, en la alta troposfera que mide más o menos la actividad tropical, en, en la, en, en, bueno, no solamente en la región tropical, y también en, en las latitudes más altas, y, y claro, ¿no? cuando no teníamos, eh, por ejemplo, datos de trim, esto era un un buen proxy para medir convección sobre la región tropical y otras regiones. Bueno, cuando ustedes ven la animación, claro, van a ver este que aparentemente le, los sistemas de convección en la región tropical, básicamente, eh, aparentemente no están organizados, ¿no? Hay sistemas que aparentemente se propagan para el, para el oeste en un tiempo y otros que propagan eh, para el este eh, durante, durante esos periodos, ¿no? Eh, bueno, este, y una forma más más clara de ver es, por ejemplo, si sobreponemos, eh, eh, por ejemplo, las curvas que corresponden a, a algunos eh, algunos modos ecuatoriales que existen en la atmósfera. ¿no? Entonces nosotros lo que podemos hacer es filtrar, por ejemplo, ya sea oler, temperatura de brío, lluvia, en los, en los diferentes modos ecuatoriales que existen, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver, todo este sistema de convección que están observando aquí están siendo organizados en un sistema de gran escala, ¿no? que se está propagando para el este con una velocidad de propagación aproximadamente de 5 metros por segundo. ¿no? Entonces, esto es bien conocido en la literatura como la llamada oscilación de Madden-Julian. ¿no? Entonces, este sistema de gran escala, como pueden ver, organiza toda la convección en una región bastante grande y propaga para el este y durante esta propagación, obviamente... Va a impactar lluvia no solamente en la región tropical, ¿no? donde, él, donde él se está propagando, sino también en las latitudes más, este, más altas a través de la teleconexión trópico-estratrópico. ¿no? Aquí también hay ejemplos de otras ondas. Aquí la línea roja son las ondas de Kelvin, por ejemplo, que pueden coexistir aquí juntos con la oscilación de Manjulian, Julian, pero estas propagan, por ejemplo, para el este, pero con una velocidad eh, más rápida. ¿no? y se propagan aproximadamente con entre 15 a 20 metros de, eh, de velocidad. ¿no? Muy bien, este, otra forma de, de observar también qué es, lo, qué es lo que está sucediendo en la región tropical es eh, construir un diagrama de tiempo versus eh, longitud, ¿no? en este caso haciendo... Una media entre, la, entre 5 norte y 5 sur, que es una visión más o menos global, que está ocurriendo en la región tropical? En este caso, voy a mostrar este qué ocurrió durante Dynamo. Dynamo fue una campaña de medición que fue hecha en el Océano Índico durante el periodo de eh, 2011-2010, perdón, 2011-2012, finales de 2011, donde se tuvo una campaña bastante extensiva. Entonces, eso ayudó un poco a caracterizar, por ejemplo, eh, las ondas sobre esa región. ¿no? Y aquí podemos ver claramente que la convección en la región tropical eh, se organizó en tres eventos de, de, de oscilación de Madajulia. ¿no? Entonces, esta es la primera, donde se puede ver todo este sistema, como lo habíamos visto en la animación, se está organizando en, en, en una llamada onda eh, de oscilación llamada oscilación de Madden-Julian, ¿no? Como había mencionado también, esta, esta onda se propaga más o menos a 5 metros por segundo ¿no? sobre esta región, pero una vez que ya sale de, de la región llamada piscina caliente, ¿no? entonces se, un poco se desacopla con la, eh, con la convección y empieza a viajar un poco más rápido. ¿no? Y otras perturbaciones eh, bastante importantes sobre la región tropical es la llamada ondas de Kelvin. ¿no? Las ondas de Kelvin, como ya habíamos visto también en la animación, son ondas que también propagan para el este, en este caso también viajando junto con una onda de Madden-Julian, y propagando a una velocidad más o menos entre 15 a 20 metros por segundo. Como pueden ver aquí, gran parte de la convección sobre esta región está básicamente, en realidad, modulada por una, eh, eh, por una onda de Kelvin. ¿no? Otro de los modos bastante... Eh, Bastante comunes en la región tropical son las llamadas ondas inerciales con propagación para el oeste. ¿Por qué son, eh, ¿por qué son importantes? Porque en realidad componen ¿no? los, los cloud clusters eh, en, un, en una onda de, de Madden-Julian. ¿no? Aquí puedes ver, por ejemplo, tienes muchísimas de estas ondas que están viajando en este, en este caso en sentido contrario. ¿no? En sentido, Mientras que la onda de Madden-Julian viaja en este sentido, los cloud clusters están viajando, como pueden ver, más rápido, súper más rápido y viajando en sentido contrario, ¿no? Entonces, lo que, lo que en realidad vemos de una onda Madden-Julian no es, un, es una supernube propagando para el, para el este, sino que es un conglomerado de nubes que están viajando a una velocidad de 5 metros por segundo, ¿no? Y aquí, para ver un poquito más claro, también sigue siendo durante Dynamo, es eh, mostrar, por ejemplo, la serie temporal sobre el dominio de Dynamo, ¿no? Más o menos, vamos a considerar 80, 80 este, ¿no? Entonces, aquí podemos generar una serie de precipitación y por debajo podemos, eh, podemos eh, por ejemplo plotear eh, lluvia filtrada en los diferentes modos, ¿no? Por ejemplo en yo Kevin Wicks la que hemos visto en, 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 el, en el diagrama anterior y podemos ver claramente aquí que la lluvia que, el, que esta lluvia bastante pronunciada y durante este periodo, tiene una gran correspondencia a esta, a esta oscilación de madden julian ¿no? que genera una precipitación considerable sobre esta región. Y cuando tienes la fase de supresión, que es, esta, vamos a considerar, esta, esta, esta parte baja de la onda, también eh, se, lo que se registra son eh, menos lluvia eh, sobre esas regiones. ¿no? Y de ahí tenemos un segundo pico, que también, que además de tener una onda de madden julian bastante activa, también tenías eh, eh, una onda de Kelvin bastante activa, ¿no? En realidad el pico que se observa aquí está más relacionado a una onda de Kelvin, ¿no? Y así ocurre también para el tercer evento. Y las WICs, como había mencionado, son estas ondas ya eh, de que son ondas más rápidas y como hemos visto también aquí son los que realmente están eh, o son parte de una onda activa, de, eh, de una onda MGO, ¿no? Muy bien, pero, este, bueno, mi, mi charla de hoy es sobre, sobre la región tropical de América del Sur. Eh, sobre esta región, eh, no, es tan, no es tan simple, ¿no? Como, 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 por ejemplo, como lo mostré sobre Dynamo, ¿no? Aquí tenemos, aquí podemos ver claramente que eh, las ondas salen de una piscina fría donde básicamente no están acopladas, y una vez que ya, esto es más o menos los Andes, una vez que pasan los Andes estas ondas, eh, ya comienzan a acoplarse con la convección en la Amazonía y nuevamente aparecen. ¿no? Sobre esta región casi, casi inclusive no se ve. ¿no? Y ahí podemos tener, por ejemplo, bueno, aquí la MJO es menos común, pero sí existe. Y vamos a ver que aquí, por ejemplo, se ha acoplado con, con la convección en la Amazonía. ¿no? Y otra de las ondas bastante también importantes sobre la región amazónica son las llamadas ondas de Kelvin. ¿no? Y, y aquí y como les voy a mostrar también más adelante es que la mayoría de las ondas de Kelvin o bueno buena parte de las ondas de Kelvin sobre la Amazonía sobre esta es la región central de, de, de América del Sur eh, ya vienen de una onda preexistente ya en la región del Pacífico no pero existen otras ondas de Kelvin que se pueden generar dentro de la región de, de, de América del Sur no eso vamos a hablar con más detalle más adelante ¿ok y otra, y otra de las, de las ondas bastante eh, comunes en América del Sur, son inclusive más, eh, son más importantes, son las llamadas ondas inerciales eh, con propagación para el oeste, ¿no? ¿Por qué son importantes? Porque aparentemente ellos ejercen un papel fundamental en la organización, por ejemplo, de los sistemas convectivos de meso ¿no? Muy bien, este, aquí un, un resumen de todas las ondas, eh, bueno, las ondas convectivamente acopladas y, y, y de la NGO, ¿no? Esto es un diagrama de hot Modeler como hemos mostrado anteriormente, pero para, ya para el periodo completo de, de go Amazon. ¿no? se puede ver claramente las ondas weeks, estas son las ondas inerciales pero con propagación para, para el este. ¿No? Se puede ver claramente también que estas ondas eh, sobre la región del Pacífico no están tan acopladas, pero una vez que llegan a la región de la Amazonía, ellos eh, ya se acoplan bastante bien con la convección y de ahí continúan su viaje por la región del Atlántico, ¿no? Al igual que las ondas mixtas, eh, rojo de gravedad, las ondas de Kelvin, también, Kelvin, también hemos visto que sobre, no existe casi señal convectiva sobre la región del Pacífico Oeste, ¿no? Porque no se acopla con convección y una vez que llegan aquí, sí, ya están bastante acopladas, ¿no? Ondas de Rossby también son bastante importantes en la región de, eh, de la Amazonía. MGO, eh, MGO es también bastante compleja en, en, la, eh, en la región eh, de América del Sur porque eh, buena parte de la, de la varianza, buena parte de la señal de la interseccionalidad en América del Sur eh, este, no está asociada. A, a, vamos a decir, a la, onda, a la onda global que está viajando por los trópicos. ¿no? Tiene bastante señal también de, las, de los extratrópicos que básicamente pueden proyectar en, en, en la misma frecuencia que envió. ¿no? Muy bien, este... obviamente no va a dar tiempo para, para hablar sobre todas las ondas. Vamos a dedicarnos en, en dos tipos de ondas que son muy importantes en la región eh, amazónica y que fueron bastante frecuentes durante el periodo de Goa Amazon, ¿no? que son las ondas de Kelvin y las ondas inerciales con propagación para el, para el oeste, ¿ok? Muy bien, vamos a comenzar con estas ondas de Kelvin. ¿Qué son estas ondas de Kelvin? Muy bien, eh, bueno, los datos básicamente que, que usamos, eh, lo más común es Nivel ¿no? R, temperatura de bio precipitación de Trim y análisis de interín para eh, más o menos para caracterizar eh, bueno la circulación asociada a estas ondas, ¿no? Y también lo que usamos eh, y para caracterizar y, y también y, y ver si existe alguna diferencia de la estructura, por ejemplo, vertical de esas ondas en la región de, de la Amazonía con las otras que ya fueron publicadas, por ejemplo, en el Océano Índico, usamos radiosondas, eh, una que está ubicada en Manaus, que es en la región central del de, de Amazonas, y otra en Belén, ¿no? que también es una, eh, es una estación de radiosonda que está bien en el trópico, ¿no? Entonces eso nos permitirá, o nos permitió ver la estructura, por ejemplo, vertical asociada a esta onda. Eh, muy bien. Entonces esto aquí, por ejemplo, es para mostrar más o menos en qué región eh, esta onda de Kelvin es más activa. Se puede ver claramente que eh, ellos se encuentran bastante activos más o menos en la posición climática de la ITCC, ¿no? Entonces, era más o menos de, de esperarse, ¿no? Y aquí y aquí básicamente les muestro eh, la estructura eh, eh, vamos a decir la circulación y la convección asociada a una onda de Kelvin no como podemos ver eh, se puede ver señal como habíamos dicho de Kelvin eh, que viene básicamente ya formada desde la región del Pacífico no con propagación para el este y también alguna convección asociada en esta región que está asociada a unos trenes de onda de Rossby no ya esta convección, aparentemente dos días antes de que la convección llegue a la región central de América del Sur, estas ondas se juntan y ya una vez que está aquí, ya tiene toda la estructura. Esta es la estructura en altos niveles, no. Esta es eh, circulación en altos niveles, stream function y vientos en altos niveles. Ya se ve claramente la estructura de onda asociada a una onda de Kelvin, no. Y en los siguientes días, obviamente, continúa su viaje primero por la región del Atlántico y luego pasa a, a la región de África, no. Entonces, esto es lo que básicamente se observa en cuanto a circulación y convección asociada a una onda de Kelvin. Eh, como habíamos dicho, hemos usado este dato semanal, eh, básicamente donde tenemos una fuerte señal de ondas de Kelvin en la región central eh, del Amazonas, y eso nos permite caracterizar, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo humedad específica, ¿no? cómo, cómo evoluciona con, con el pasar de, de, de una onda de Kelvin. ¿no? Aquí pueden ver que el tiempo va de izquierda a derecha y esto es en altura. ¿no? El azul significa condición seca, húmeda en, en rojo. Y vamos a ver, y aquí hemos planteado más o menos cómo eh, eh, los sistemas de, de, de nubes evolucionan con el paso del tiempo. ¿no? Entonces, eh, lo que se puede ver es que inicialmente se tiene una convección bastante rasa, nubes bastante rasas, que ya más o menos en el día 1 la convección se comienza a profundizar, ya que cuando tienes la onda bastante eh, sobre, la, sobre la estación de Manaus que ya eh, vamos a decir que humedece toda la, la, la columna de la troposfera. ¿no? ya una vez que la onda pasa, lo que se tiene es este básicamente eh, tipo de nube, tipo de convección estratiforme, ¿no? que es básicamente cuando se, se tiene este perfil de humedad, por ejemplo, sobre esta región. ¿no? Eh, y otra cosa también bastante interesante que se hizo durante este estudio, es comparar, eh, es comparar los datos de Radiosonda y comparar con los datos, por ejemplo, del centro europeo en la misma región, en Manaus, ¿no? donde se observa que tanto los perfiles de viento zonal, temperatura y humedad específica, casi no existe ninguna, ninguna diferencia. ¿no? El, aparentemente, el centro europeo a, asimila bastante bien. Y los datos que son entregados, por ejemplo, por los radiosondas, ¿no? no hay, bueno, aquí sí, en, en, en cuestión de humedad eh, sí hay eh, bastante diferencia, pero en los otros sí se puede decir que se tiene un perfil de, de, de esos datos ¿no? bastante, bastante bien asimilados por el Centro Europeo. Muy bien, este, y una cosa que también exploramos eh, en este trabajo es eh, ¿cuáles son los orígenes de las ondas de Kelvin? No sé si recuerdan, este es uno de las de los, de los paneles anteriores, habíamos dicho que la onda de Kelvin sobre esta región se puede eh, ser originada por una onda que ya viene de una preexistente en la región del Pacífico. Entonces, para, separarnos, para separar esos diferentes precursores, lo que hicimos es básicamente primero definir la onda de Kelvin en esta región, la región central de América del Sur, y preguntarnos si... Tres días antes sobre esta región, ¿existe convección o vamos a decir, convección fuerte sobre esta región? Sí o no. Si encontramos una convección fuerte, entonces decimos que la, el evento que fue identificado en este punto tiene un precursor en, en, en el Pacífico, vamos a decir, ¿no? Y si no, y si, y si tenemos fuerte impacto o vamos a decir fuerte eh, convección en, en, más o menos en 20 sur y 60 oeste, vamos a decir entonces que la convección... En este, en este, vamos a decir, un evento de, de onda de Kelvin sobre esta región, en realidad estaba asociado a estos trenes de onda que organizan convección y que, y que eventualmente proyectan una onda de Kelvin. ¿no? Y si no encontramos, eh, bueno, encontramos evento, pero no encontramos precursor, decimos, ah, ya, entonces... Estos no tienen ni precursor, este, ni extratropical, ni, ni una preexistente en el Pacífico. Esta la hemos nosotros clasificado como eh, ondas de Kelvin con precursor local, ¿no? que pueden ser, por ejemplo, convección de mesoescala que eventualmente pueden proyectar en una onda de Kelvin de gran escala. ¿no? Muy bien, haciendo eso, eh, pueden ver claramente aquí ya no tenemos nada de convección estos es tres días antes de la convección llegar a este punto. Eh, tenemos básicamente, simplemente ya una onda que está viniendo del Pacífico, que propaga para el este, que llega y alcanza su máxima amplitud sobre este, sobre el día cero, sobre esta región, y continúa su propagación para el este, ¿no? Entonces, eh, eh, aparentemente, eh, la forma de separar es medio empírica, pero funciona bastante bien, ¿no? Y ahí encontramos que las ondas de Kelvin... Con eh, precursor sobre la región eh, del Pacífico es responsable de aproximadamente 35% del total de las ondas que fueron identificadas sobre la región del Pacífico. ¿no? Aquí una animación para ver más o menos cómo, cómo evoluciona tanto la circulación en altos niveles y de la convección asociada a un precursor en el Pacífico. ¿no? Entonces, como habíamos dicho, él comienza aquí, esto ya viene de onda preexistente, obviamente solo hemos considerado sobre el día menos 4, pero esto puede venir de más de una latitud más por aquí, ¿no? Entonces ya en los días siguientes puede ver que ya esta onda ya está formada, tiene estructura y ya propaga para el este, ¿no? Entonces esto es una onda de Kelvin con precursor del Pacífico, ¿no? Así lo hemos llamado. Bueno, el segundo grupo nosotros hemos llamado ondas de Kelvin que tienen un precursor en América del Sur. Y uno de ellos es a través de estos llamados trenes de onda de Rossby, ¿no? Entonces aquí... Tres días antes ya no vemos nada en la región del Pacífico, pero sí vemos que tenemos convección asociada a esta, a esos trenes de onda que inicialmente eh, organizan convección sobre esta región y en los días siguientes se puede ver que la convección ya está, uh, se propaga para el norte, por el lado este o este de, de los Andes y que en los días siguientes ya eh, eh, ya tiene la estructura y ya proyectada en una onda de Kelvin. ¿no? Y de ahí se propaga. Más o menos como hemos visto para los otros precursores. ¿no? Entonces, aquí en la animación pueden ver claramente cómo esas ondas pueden organizar convección y, y, esa, y esa onda puede y esa convección proyectar en una de grande escala y tener ya la estructura de una onda de Kelvin cuando ya llega a los trópicos. ¿no? Entonces, eso es una segunda forma de generar ondas de Kelvin en la región eh, tropical de América del Sur. Bueno, y después tenemos un tercer grupo que no, no, tiene, no viene del Pacífico aquí nuevamente tres días antes, no, no hay nada en el Pacífico, no están los trenes de onda ni la convección asociada, pero sí vemos una convección aquí que aparece en el lado este de los Andes, y se inició convección en este punto y que luego esta convección crece y que eventualmente ya aquí se pueden ver en el día cero que la convicción ya se ha organizado, ya inclusive en circulación y en convicción, ha proyectado en una onda de Kelvin. ¿no? Entonces, a esto le hemos llamado ondas de Kelvin con precursor local. ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver a eh, qué se debe cómo se, cómo se origina esta convicción sobre este punto. ¿no? Y esto en realidad es responsable por el un 25% del total de las ondas que nosotros, eh, de las ondas de Kelvin que identificamos sobre esta región. ¿no? Entonces, no es nada no es nada eh, despreciable. ¿no? Entonces aquí podemos ver en animación también que la convección inicialmente parece que, eh, que no aparece, entonces ya la convección comienza a crecer. Nuevamente es una convección una vez que empieza ya a tener una, la, la convección se organiza y crece ya básicamente proyecta en onda de Kelvin y ya eh, se proyecta ya y viaja para el este ya en la región tropical. ¿no? Entonces se puede ver que ondas de Kelvin también se puede iniciar localmente en este punto. ¿no? Más adelante vamos a discutir a qué se debe y cómo se inicia convección sobre, eso, sobre ese punto. Y una cosa bastante interesante también que observamos es, eh, o calculamos fue la velocidad de propagación de esas ondas sobre las diferentes regiones. ¿no? Eh, por ejemplo, sobre el Pacífico eh, Este, vemos que esas ondas, como habíamos mencionado, al no, no estar bastante acoplado con convección, ellos se propagan bastante más rápido, una propagación de más o menos 24 metros por segundo. Y una vez que llega a la región tropical de América del Sur, en la región amazónica, obviamente se, se, se acopla con, con convección profunda y baja una velocidad, ¿no? más o menos una velocidad media de 13.5 metros por segundo. ¿no? Y luego, ya sobre el Atlántico, nuevamente comienza a tener una velocidad de propagación más rápida, ¿no? de 20.8 de 20 metros por segundo. Aquí un poco para ver la estacionalidad de, los diferentes, de las ondas de Kelvin asociadas a los diferentes precursores. ¿no? Aquí básicamente lo que observamos es que estas ondas de Kelvin son más comunes eh, durante el periodo de enero, febrero, marzo, abril y mayo y que también eh, asociadas a los diferentes precursores hay, un, hay una, cierta, una cierta estacionalidad también. ¿no? Y una cosa también súper interesante que observamos es que eh, ondas de Kelvin asociadas a diferentes precursores tiene una variabilidad interanual, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, condiciones del niño sobre esta región, vas a permitir que esas ondas se pueden acoplar, por ejemplo, con convección en ese sobre esta región. Entonces vamos a tener, por ejemplo, este rojo significa ondas de Kelvin con precursor en el Pacífico, ¿no? Se puede ver que eh, estos picos sí están asociados, Eventos de niño, ¿no? Y lo contrario ocurre con los eh, o, eh, ondas de Kelvin eh, asociadas a los trenes de onda. ¿no? Durante eventos de niño se ve básicamente que no hay actividad, ¿no? Y durante eventos de la niña, ¿no? este es el índice de niño, se ve claramente que estas son básicamente más activas. ¿no? Muy bien, habíamos dicho que una de las preguntas que, que tuvimos es eh, un poco más difícil de responder es cómo, que, cómo convección se origina en el lado este de los Andes. ¿no? Esa es una, una, una cuestión bastante, eh, bastante importante y que, y que lo desarrollamos también en, en ese estudio. ¿no? Eh, y encontramos esto, este tipo de cosas: ¿no? que la convección sobre este punto todavía estaba siendo, en realidad, eh, eh, bueno, impactada o asociada a unos trenes de onda de, vamos a decir, los trenes de onda de Rossby, pero no son de las mismas que nosotros eh, llamamos a trenes de onda de Rossby o, o, o Kelvin asociadas a actividad tropical. Ustedes pueden ver que estas ondas que están aquí son totalmente diferentes. ¿no? Entonces, esa es una manera de desatar convección, por ejemplo, en el lado oeste de los Andes. Y ¿no? otra forma bastante eficiente también es tener convección asociado a la presencia de la doble ITCC durante... Durante el periodo básicamente de febrero hasta mayo, ¿no? que es una de las características que nosotros tenemos eh, sobre esta región de tener la doble ITCZ. ¿no? Entonces, este es un paper, por ejemplo, que, que nos dice que la doble ITCZ básicamente eh, son más comunes durante febrero, abril y puede ser también una forma de activar convección sobre esta región y esta convección si, si, si tener las condiciones. Los mecanismos para, para crecer y proyectar, entonces vamos a tener eh, ondas de Kelvin asociadas a la convección, básicamente sobre, sobre, el, base, eh, vamos a decir, sobre el brazo sur de la ITCC. ¿no? Entonces, esa es una forma también de generar ondas de Kelvin. Eh, y otra cosa que también exploramos es que también existe una afinidad, eh, o pueden ondas de Kelvin pueden ser este, también asociadas a otro tipo de perturbaciones, ¿no? Por ejemplo, las WICS que vamos a dar en time más, más para adelante, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, estas, estas WICS organizan convección que más o menos inicia sobre este punto, propagan para el este, y entonces cuando llegan a esta región, pueden desatar convección suficiente para proyectar en una onda de Kelvin, ¿no? Muy bien, eso es básicamente las principales características de una onda de Kelvin sobre la región tropical de América del Sur. Aquí básicamente para hacer un, un resumen, este son, eh, habíamos dicho que tenemos tres tipos de ondas de Kelvin o tres tipos de precursores, estas que vienen ya formaditas del Océano Pacífico, que ya están propagándose con una estructura ya bastante eh, establecida, etcétera, proyectándose para el este. ¿no? También hemos visto que son más comunes cuando tú tienes una TCM bastante cálida sobre esa región. ¿no? Eh, también hemos visto que ondas de Kelvin también pueden ser, eh, vamos a decir, desencadenadas por estos trenes de onda, que son responsables de aproximadamente 40%. ¿no? Y los otros que nosotros hemos llamado otros precursores, precursores locales, etcétera, hemos visto que todavía son. Eh, pueden ser desencadenadas por estos trenes de onda, eh, convección asociada a la presencia de la segunda banda del ITCZ, algunos modos ecuatoriales que también están eh, actuando sobre esta región. Entonces, existe una, una interacción bastante compleja que puede ayudar también a la formación eh, eh, de las ondas de Kelvin. ¿no? Muy bien, eso creo que sería con respecto a las ondas de Kelvin. Y vamos a hablar así de manera bastante rápida de las ondas inerciales eh, con propagación para el oeste. no Son ondas también conocidas como las ondas de casi dos días. ¿no? Y en este caso hemos explorado durante el periodo de Go Amazon, ¿no? un periodo de 2000, 2014 a 2015, que tenemos datos de muy alta calidad, tanto en resolución espacial como temporal, que nos permitieron analizar en detalle estas ondas sobre esta región, que son bastante importantes. ¿no? Un poco para recordar, habíamos dicho que estas ondas de esas ondas WIC son bastante activas eh, sobre esta región sobre todo para el periodo de febrero a eh, abril ¿no? donde los sistemas de convección de mesoscala como la línea de estabilidad en la amazonía son bastante comunes ¿no? bien aquí les quiero porque aquí más o menos justificar por qué hicimos el estudio de las ondas de wick no y cuál es importancia en, en la región amazónica ¿no? aquí por ejemplo eh, no se ve bastante bien es un estudio de 1995 eh, eh, cuando, eh, bueno, esto es para un periodo también de campaña, esto creo que se fue realizado a finales del, del 80, in, a finales del 80 e inicios del 90, eh, donde se tenían campañas también bastante de medición bastante eh, intensiva sobre la región. ¿no? Y aquí caracterizaron, por ejemplo, las líneas de estabilidad de la, de la Amazonía, ¿no? Estas esas líneas de estabilidad en la Amazonía aquí no se ve bastante bien, pero son las que se originan más o menos en la costa noroeste de América del Sur. Estas se propagan, eh, no, se propagan para el oeste, no, formando esta línea que se puede ver claramente y ya sobre esta región ya se, inclusive se, se acopla con convección más profunda sobre sobre la región de, del, eh, vamos a decir del Amazonas, ¿no? Y esta tiene, eh, y esta se caracteriza bastante bien, eh, bueno, a lo que nosotros llamamos ondas inerciales. Eh, con propagación para el oeste, ¿no? Aquí tenemos más o menos cómo, cómo evolucionan esas líneas de estabilidad sobre la región central de América del Sur. Y aquí una tabla de más o menos eh, en qué periodos ocurrieron. Y una cosa que llama bastante la atención es que estas ondas más o menos ocurren para, bueno, estas squall lines o líneas de estabilidad sobre la Amazonía eh, se presentan casi para periodos, eh, eh, con, una, con un periodo de casi dos días, ¿no? Lo que representa más o menos la evolución de una onda de weeks eh, sobre la región del Amazonas, ¿no? Este es ya un trabajo reciente, eh, ya con la campaña de Guamas en 2014-2015, donde ya hicieron, por ejemplo, un rastramiento de estos, de estos sistemas eh, convectivos sobre la región del Amazonas, donde se puede ver que los cloud clusters, por ejemplo, que están aquí, ¿no? este, bueno, se propagan para el oeste y están bastante bien organizadas. ¿no? Entonces, aparentemente, las ondas inerciales son como que, bueno, es como que es el mecanismo que permite, eh, primero, es como que define un camino para que todos estos cloud clusters eh, sigan y propaguen para esta región. ¿no? Inclusive si, si calculas el, la velocidad de propagación de estos micro cloud clusters, ¿no? eh, más o menos tiene una velocidad de propagación característica a las ondas inerciales con propagación para el oeste. ¿no? Entonces eso fue básicamente por qué nosotros decidimos hacer un estudio detallado de estas ondas en, en, durante el periodo de Go amazon Aquí en esta estrella, lo que hicimos también es: eh, vamos, a, vamos a plotear, por ejemplo, para tener un poco más claro esta, cómo es el impacto de estas zonas en esa región. Son las series temporales de lluvia para un mes, ¿no? Para un mes. Y aquí, debajo, hemos ploteado este, la serie temporal de, eh, bueno, en este caso usamos temperatura de brillo, pero filtrado en la banda de, eh, de las WICs, ¿no? En un periodo de más o menos de dos días. Y se puede ver claramente que los picos de lluvia aquí. No, picos de lluvia que están que están viendo aquí en esta parte estaban claramente asociadas a una fase activa de las weeks sobre sobre esta región ¿no? y una cosa bastante interesante también es que esas weeks, ¿no? porque en realidad son lo que propaga son, en realidad son un paquete de ondas no un envelope de, de, de convección con, con periodos casi eh, casi parecidos a los que fueron identificados durante durante este de esta, de esta campaña? ¿no? y aquí igual no vemos que los picos de lluvia aquí están están bastante asociados a estos eh, a estos wicks que se están propagando entonces básicamente los squall lines es una evidencia bastante eh, bastante evidente vamos a decir entonces, disculpa la redundancia eh, están bastante bien organizadas en estas llamadas ondas inerciales eh, con propagación para el oeste no aquí un poco viendo la, la climatología de esas WICs sobre esa región, sobre la región estrella que están viendo ustedes ahí en la presentación, vemos que ellos son bastante más activas durante el periodo, vamos a decir, marzo, abril, mayo, donde las WICs son bastante, bastante eh, activas y también los squad Lines, las líneas de estabilidad sobre el Amazonas son muy, muy, muy activas durante ese periodo y vaya que también los WICs son bastante activas sobre ese periodo. Y esto es un poco para ver, por ejemplo, eh, muestra eh, en qué periodo del día, ¿no? esto es más o menos un diurnal cycle, eh, de qué, a qué hora más o menos este, la amplitud máxima de las WICs sobre esta región se maximiza. ¿no? Se si puede ver aquí, esto este es lluvia, ciclo diurno de lluvia en esa región, y esto es eh, los eventos de WICs identificados en este punto. ¿no? Entonces, inclusive sigue sí, una clara, eh, un ciclo diurno asociado eh, a las lluvias en esa región. ¿no? Esta es una ya la estructura horizontal de estas WICs, ¿no? este es en, en bajos niveles, a 850, circulación. Eh, aquí hemos floteado altura geopotencial en 850 y vientos también. Y se puede ver claramente también eh, la, lo que habíamos visto ya en los slides anterior de la propagación para el este de una convección que, bueno, en día menos uno está sobre, este, sobre esta localización. En el día cero, obviamente, está sobre la región central de América del Sur. Ya en, en el día, día más uno se puede ver que se, que se esparce ¿no? ya, porque aquí encuentra también los Andes. ¿no? Tal vez si no, podría continuar su viaje eh, para más, para la región del Pacífico. ¿no? Y en los altos niveles también tiene una estructura bastante característica, si ustedes comparan con una estructura observada. Eh, es bastante parecido. ¿no? Y, una, y una de las razones es porque estas WICs son bastante activas eh, eh, y tienen una señal bastante fuerte sobre la región eh, del Amazonas. Entonces, eso permite caracterizar bastante bien la circulación asociada a, estos, a estas ondas. Bueno, y otras cosas que también analizamos en detalle era la velocidad de propagación, también para comparar con los cloud clusters que fueron identificados en estudios anteriores. Estas, eh, bueno, estas ondas se pueden ver que propagan más o menos a, a 27 metros por segundo, pero esta es una onda sola. Pero eh, vamos a decir, el conglomerado, el, el envelope de, de las ondas, eh, tiene una propagación más lenta, ¿no? Y eso también justifica un poquito de por qué los squan lines también eh, eh, como, eh, están, o se presentan en días seguidos. Y si ves, eh, analizando los, los, las imágenes satélite, eh, más o menos vas a ver lo que, lo que más o menos he mostrado, en, en, tanto en estructura horizontal y velocidad de propagación. ¿no? Eh, y aquí, sí, con los datos de GoAmazon, como les había comentado, eh, tiene, tiene una, eh, el muestreo tanto de lluvia, eh, de, de radares sobre esa región, se hicieron una campaña bastante intensiva, tienes datos cada, cada media hora, creo, cada 20 cada 20 segundos y eso permite caracterizar por ejemplo eh, la velocidad vertical eh, la evolución por ejemplo este es un evento de week más solo para hacer un ejemplo y aquí en imagen de satélite puedes caracterizar este por ejemplo el tipo de nube que tú tenías para ese periodo para ese periodo de muestreo no para un periodo aquí para un evento para un evento simple donde puede ver que eh, inicialmente la convección lo que se tiene es inicialmente, vamos a decir, nubes rasas, ¿no?, que no generan nada de precipitación, y de ahí ya más o menos eh, seis horas antes de tener la convección profunda sobre, sobre este punto, ¿no? Entonces ya aparecen ya los, los llamados, eh, los initial tower convection, ¿no?, que son, estos esta, esta, estos conglomerados de nubes que ya generan precipitación considerable no ya cuando ya la onda está eh, con señal bastante fuerte sobre 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 este punto de tres hundred que se llama aquí ya eh, puedes ver que ya tienes básicamente convección profunda y generando toda la lluvia eh, sobre ese sobre ese punto no y ahí ya tienes eh, eh, por ejemplo, convección o precipitación estratiforme que no necesariamente este, tiene precipitación considerable. ¿no? Y esto lo que nos permite es caracterizar y, y ver si, por ejemplo, este es, este es un diagrama esquemático presentado durante eh, eh, durante Gates, ¿no? del trabajo de Tecallao en 1996. ¿no? El, ellos viendo así, no, no teniendo lo que nosotros tenemos en, en, o lo que tuvimos aquí en la campaña de, de GoAmazon ya hacían eh, como más o menos eh, los cloud clusters y los nubes o los tipos de nubes eh, evolucionaban sobre ese punto no entonces pueden ver que claramente sí estaba bastante representada no está bien bien bastante bien representada y bueno es lo que lo que obtuvimos básicamente guarda mucha relación también a lo que climatológicamente se ve no qué tipo de, eh, de nubes se observa, cuál es el tipo de convección, etcétera, asociado al pasaje de esta onda llamada onda inercial con propagación para el oeste, ¿no? Muy bien, yo creo que eso era todo para mostrar, eh, sí, aquí algunas referencias y es eso, ¿no? Yo creo que podemos algunas cosas discutirlas con las preguntas, Muchas gracias, Víctor, por tu excelente presentación. Nos gustó mucho. Eh, pues ahora, para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Domínguez, pertenezco al grupo de interacción micro y Mesa escala y tengo el placer de llevar a cabo la sesión de preguntas. Si alguno de ustedes tiene preguntas, en la parte de participantes se encuentra una manita que ustedes pueden alzar y con mucho gusto yo les activaré el micrófono. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? Las preguntas pueden ser en inglés, español, portugués, tanto país. Muy bien, muchas gracias. Pues en lo que se animan, tenemos dos preguntas en YouTube de parte del doctor Arturo Quintanar, quien es investigador del Centro de Ciencias de la atmósfera uh -huh. ah, Tenemos sí. también una de parte de la doctora Telma Castro. Voy a reactivar el micrófono rápido y en unos momentos hago la pregunta de YouTube. Adelante, sí. doctora Telma. A ver, ¿ya me escuchan? Sí, sí adelante. También. Espérenme, deje esa tecnología. Pues muchísimas gracias por uh, la presentación, interesante. Yo ya la agarré más, más avanzada porque tuve otras cosas que hacer, pero de veras agradezco muchísimo esta participación de ustedes. Nos abre mucho el panorama para diferentes áreas de la, de los estu del estudio de las ciencias atmosféricas. Y eh, me encanta, creo que fuiste bastante didáctico en términos de para que los estudiantes que estén conectados lo, 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 lo aprendan y, y tengan pues un poco más de aspiraciones de, de, de ir con ustedes, platicar, etcétera, ¿no? No, pues tengo una pregunta que realmente yo casi siempre hago preguntas más bien de, difíciles para abreviados culturales no difíciles no es que eh, en general pues hemos visto que hay varios varias eh, devastación en el amazonas etcétera uh -huh. no hay mucha intervención humana y pues los bosques y todo eso pues también son eh, ayudan a, a ciertas condiciones para que eventualmente se formen nubes y también este lluvia etcétera el cambio por ejemplo estabas hablando de una o de un este estudio del 95 uh -huh. con respecto al 95 a la fecha esa posición de las ondas o ese frecuencia de las ondas ha cambiado mucho o no sientes que cambia por una situación de intervención realmente humana sobre pues todo el Amazonas deforestación dices sí Sí, bueno, yo no he hecho un análisis así, vamos a decir, comparando en sí ese, ese análisis eh, el que he presentado del 95, eh, fue hecho durante la campaña, una campaña bastante intensiva que fue realizado creo que en el 87, si no me equivoco. Entonces, este, obviamente si hay deforestación, sabes que la Amazonía, que más de la mitad de, de, la, de la humedad que se tiene en la Amazonía no viene de, del Océano Atlántico, ¿no? menos del Pacífico, uh -huh. porque tiene la barrera de los, de los Andes. Esa uh -huh. más de la mitad por ciento es básicamente porque la, eh, los árboles, las plantas, la floresta en la Amazonía produce su propia, su propia humedad. Uh -huh. Y eso, con certeza, que es, tiene un gran impacto, eh, no solamente... Bueno, dejen lluvias, en términos de lluvias, hablando en términos de lluvias, ¿no? porque ya vas a tener eh, menos, menos humedad disponible, por ejemplo, para, para poder precipitar. ¿no? Eh, claro, de, eh, tiene, un, tiene muchísimo impacto, ¿no? Tiene muchísimo impacto porque ya no, ya no tienes disponibilidad. Así con, es. Pero yo no, no, tengo, no, te, no, no, te, no, no te podría decir eh, así, es tanto, no tanto es lo que hemos. No, no, ok. Pero si sí, es, cree, sí tienes esa de que esto está cambiando, ¿no? Uh -huh. Ok, bueno, pues te agradezco mucho. No, de nada. gracias por la pregunta. Gracias. Ok, eh, ahora sí voy a leer la, presen la pregunta que teníamos en YouTube. Dice el doctor Arturo Quintanar, dice que se perdió en cómo se diferencian las Rosby Web Trains de Kelvin Web Trains. Parece que se propagan de la misma manera. Esa es una pregunta. Y la otra es: ¿por qué tenemos ondas inerciales en el ecuador? ¿Su periodo sería infinito? Son esas dos preguntas. Sí, buena pregunta. Eh, tal vez se refiere a ondas de Kelvin, no eh, la que habíamos dicho. Um, no sé si se sigue viendo mi presentación. No, ahora no se ve tu presentación. Ah, bueno, entonces este. El, bueno, los trenes de onda de Rossby es una forma de organizar en realidad convección. ¿no? Cuando tú tienes, la, esas son muy comunes, por ejemplo, las frentes frías, ¿no? Y esas cuando tienes entradas de frentes frías, eh, si tú ves, eh, vas haciendo el seguimiento, por ejemplo, de la convección asociada a esa de ahí en América del Sur, sobre todo tienes lo que forma las sacas, ¿no? Y antes de formar esas sacas, tú tienes este todo, la migración, primero, es una entrada de aire fría que una vez que llega a la, a la región donde tiene disponibilidad de humedad, ella organiza convección, ¿no? Eh, no quiere decir que esas trenes de onda de Rossby son, este, se convierten en Kelvin, sino que ellos organizan convección, que una vez que llega en la región tropical, esas, este, eh, bueno, estas pueden disparar y generar ondas de caos. ¿no? Y no sé, la, la otra pregunta... ¿cuál la era? otra pregunta era, ¿por qué tenemos ondas inerciales en el Ecuador? ¿Su periodo sería infinito? Eh, bueno, el periodo... Sí, es, un, es una, una buena pregunta también. El periodo, no, no sé si sería infinito, pero son, bueno, teóricamente sí, ¿no? Pues, hasta se podría decir... Eh, que sí, pero en el caso de las ondas de Kelvin, por ejemplo, una de las características de por qué esas ondas eh, eh, viajan tan periodos tan largos es porque, por ejemplo, esa onda es eh, no dispersiva, ¿no? lo que le permite eh, conservar estructura y propagar, y propagar por, por largo periodo y, y también este, sin, y manteniendo la estructura, ¿no? No sé si. Ok, me... muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por favor, alce la mano. No. No sean tímidos. Bueno, en lo que se animan, yo tengo una pregunta muy rápida. Me llamó mucho la atención que tú mostrabas que en años niña y en años niño uh -huh. cambiaba como el origen de las ondas de Kelvin, ¿no? Entonces me, me pareció muy interesante ese resultado que tienes ahí. ¿Tienes como alguna propuesta de algún mecanismo físico? Depende como, no sé, de alguna respuesta tipo Gil para quien induzca esas ondas de Kelvin o ¿no? algo así. Ah, sí. Lo que pasa es que cuando tiene años de niño, tú tienes este, sobre todo niños, niños fuertes, tú tienes convección bastante eh, pronunciada sobre todo de la región del Pacífico Central, ¿no? Entonces, eso lo que, lo que hace es generar este, los, eh, los low-level jets más, este, más zonales, ¿no? Y eso no permite eh, la formación de los llamados trenes de onda, se hacen más zonales. Tienes una onda, tienes los low-level jets más fortalecidos y más zonales. Entonces, ahí ya no tienes casi eh, forma de, de tú tener esos trenes de onda que organizan convección y que, etcétera, etcétera, ¿no? A los que yo llamé ondas de Kelvin. Eh, eh, bueno, andas de Kelvin eh, con precursor asociado a sus trenes, ¿no? y, lo, y, y lo contrario ocurre en años la niña. ¿no? Entonces, sería básicamente ese el mecanismo ¿no? que tú fortaleces o, o, o haces una, los, 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 sí, los, los jets más intensos y más sonales, Eso es lo que inhibe en realidad la formación de sus trenes de onda. ¿no? Mm, sería qué interesante. Muchas gracias. Entonces, ¿nadie más tiene alguna pregunta? Yo ¿No? quisiera hacer una pregunta mientras alguien más se anima. Uh -huh. Ok. Bueno, eh, muchas gracias por tu presentación, muy, muy interesante. Eh, ojalá eh, nos compartas los enlaces a, a las publicaciones que, que mencionaste que tienes actualmente, que dices, hay una en revisión y ya hay una publicada, ¿cierto? Una, Uh, Kelvin ya están publicadas y las WICs están casi ya por publicar, están en última revisión. Espero que, que ya lo acepten. Y sí, tengo varias también en eh, NGO, que fue en realidad mi trabajo de doctorado, que están ya publicadas. Eh, obviamente no iba a alcanzar para hablar de todo hoy, ¿no? me he concentrado un poquito en, en lo que hice último. ¿no? Sí. Eh, muchas felicitaciones. El. Eh, te quería preguntar en particular sobre estas. Estas ondas inercio-gravitacionales uh -huh. eh, en, en, en la región de los Andes, eh, en el Pacífico, ahí en, en la región del norte de Sudamérica, en Colombia y Panamá, uh -huh. eh, las ondas inercio-gravitacionales que se forman eh, principalmente por la topografía, por los Andes, ayudan mucho a organizar uh -huh. la, la formación de sistemas convectivos de mesoscala en esa región. Uh -huh. Aunque creo que estas serían ondas inerciales son más mucho más rápidas, ¿cierto? Sí, son más rápidas en realidad. Estas es de aquí la que he utilizado son, este, son las ondas inerciales, no sé si no tan rápidas, son las de casi dos días. Son bastante comunes, pero las que tú estás hablando son las un poco más rápidas. ¿no? Sí, semidiurna, ya, escalas sí, ya a Sí, ya casi a ciclo diurno ya. Entonces te quería preguntar, bueno, ahí ya, ahí ya me respondiste parte, y es que no son exactamente como el mismo proceso físico de las que se están formando aquí en el Pacífico uh -huh. que las que están formándose aquí en la región este del uh -huh. de, 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 de Sudamérica. Uh -huh. Pero entonces el efecto es parecido al organizar sí, sistemas sí. de convectivos de medio escala. Sí, es parecido. Sí, porque yo me centré un poco también en esas ondas porque teníamos mucho interés en las líneas de estabilidad, ¿no? Que son, que tienen más o menos la frecuencia, la organización y cómo se organizan ellas. Eh, tienen todo característico de esas WICs. Obviamente que no todo responde a las WICs, ¿no? ¿no? eso no, tampoco eso es. ¿no? Pero tú tienes que entender un gatillador, como se dice, ¿no? Necesitas el estado básico para que esas ondas se formen y propaguen. Porque si no, tal vez sería una onda que, o sería una convección que es como si la, las que tú dices, ¿no? De, de formación bastante rápida y desaparece, ¿no? Estas son líneas de estabilidad que, que aparecen en la costa del Atlántico y viajan hasta los Andes, ¿no? Entonces necesitan un mecanismo, necesitan un gatillador, eh, ese mecanismo de gran escala que les permita hacer eso, ¿no? Ya esa es una WIC, ¿no? Sí. Eh, y también te quería preguntar, me pareció muy, eso es más como un comentario, me pareció okay. muy interesante esto que encontraste del efecto de esos trenes de onda de Rossby como, al, no sé si te entendí bien, en, en crear o formar ondas de Kelvin en esta región del, de Suramérica, uh -huh. entonces eh, pues en, en meteorología tropical, de alguna forma siempre se ha ignorado un poco el efecto de las latitudes medias, uh -huh. entonces se piensa que son como independientes y que, las, uh -huh. que los efectos son a través de teleconexiones, o uh -huh. pues tú aquí nos estás mostrando como una conexión directa sí. de, de, una, de una onda extratropical y su efecto en el trópico, entonces me Exacto. pareció bastante interesante ese, uh -huh. ese resultado en particular porque es un porcentaje nada despreciable de las ondas que se forman en, en, el, en, en, en esa región de Sudamérica. Uh -huh. Sí, es verdad, un 40% en realidad. Es que también eh, se hace más importante porque tal vez tienes los Andes y, y las ondas que, por ejemplo, podrían venir formaditas del, del Pacífico no son tan comunes, ¿no? Entonces necesitan otros mecanismos. Y bueno, los trenes de onda roja son bastante, son bastante útiles para eso, ¿no? Y tienes esta barrera de los Andes también que, que bloquea mucho lo que llegue del Pacífico directamente. Ajá. Exacto. Eh, muchísimas gracias. Uh -huh. No sé si haya más preguntas, Cristian. Eh, ¿Nadie más tiene alguna pregunta? No. Ok, bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias, Víctor. les cedo la palabra a Alejandro. Ok. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Es para nosotros un honor haberte tenido hoy uh -huh. aquí en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Esperamos eh, tenerte eh, muy pronto también cuando la pandemia se acaba pues poderte invitar a que nos des más pláticas sobre la oscilación de en julian en Kelvin y, y estas otras ondas inicio gravitacionales uh -huh. en el centro de ciencia de la atmósfera. En, en uno de los mapas también me pareció muy interesante que no solamente afecta a Sudamérica, sino que gran parte de Centroamérica también son Exacto. afectadas sí. por, por estas ondas. Entonces la influencia es muy de, de gran interés, no solo para Sudamérica, sino para... Pues todo, todo el trópico en particular. Uh -huh. Entonces, muchísimas gracias por tu presentación. Eh, voy a compartir aquí un momento para los que nos están viendo. El correo de Víctor aquí está sí. en esta diapositiva por si quieren contactarlo para saber un poco más. Uh -huh. eh, yo sí te quisiera pedir que, que, que nos envíes eh, de pronto los enlaces a, a tus artículos para que los pongamos ah, sí. en el video de YouTube. Sí, bueno, una, una forma simple sería usar el ResearchGate, Gate. Yo los coloco todo ahí. Si no están ahí, me escriben y los pongo. Todos todo los que he escrito hasta ahora, mi tesis, doctorado, etcétera, los he puesto ahí. Pero los voy a mandar el enlace, no sé si después o ahora, no sé. Sí, voy a ponerlos en el video de YouTube para que la gente los pueda encontrar mucho más, más fácil. Ajá. Y bueno, Víctor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por tu excelente plática hoy y pues esperamos verlos muy pronto